Da llena que rascado. ¿Qué animal hay, hombre? Aragón, ¿eh? Allá arriba, ¿eh? Aquí arriba está, ¿eh? ¿Qué animal es ese? Taragón. Taragón. Puede ser taragón y puede ser culebra. Ah. Culebra. ¿Cómo la sacamos de ahí? ¿Cómo la sacamos? Escarbándola. Ah. Es culebra. ¿Cree que es culebra? Allí vive. Ah. Mire, escarba y escarba. ¿Y le metemos gasolina? Ahí anda, vive. Ahí está. ¿Con gasolina, Blas? Sí, con gasolina y un fósforo. Hay otro hoyo, ¿eh? Son culebras. Ah. Son culebras. Metiéndole gasolina y poniendo fósforo. Allí muere. ¿Y cómo después? ¿Será que se sacan ahorita? Son culebras. ¿Pero se sacan ahorita? Sí, se sacan. Y quiere meterle gasolina y se le pone un fósforo. Y la gasolina es la opción. Vámonos. Bueno, vamos. Se cayuca. ¿Qué le pareció el río, hombre? No, voy con el trozo, no se puede atarrayar. No se puede atarrayar, voy con el trozo. No tiene remate. Pero ese río jodido es muy corrientoso. Muy corrientudo. Oh, sí. No se puede. ¿Qué canción dice que amarren el toro? Dice la canción. No, a mí nadie va a amarrar. ¿Y quién? María. No, a mí no me amarra nadie. Amarra el toro. Mamacita de mi vida, anda con mucho cuidado. En el patio de mi casa se encuentra un toro amarrado. Mamacita de mi vida, anda con mucho cuidado. Ojo ahí, viene una moto. Bueno, estamos acá en el toro y el yerno de Raspachín. Pero don Blas dice que le va a quitar la novia de Raspachín, dice. Esta se va a poner bueno. Va a poner caliente la cosa porque don Blas está decidido a quitarle la novia de Raspachín. ¿Y para qué la quiere? La tiene engañada. No. Este capítulo va a ser grande. No me calle mal. Capítulo, sígalo de cerca. No, esa mierda. Porque don Blas le quiere quitar la esposa de Raspachín. Sí, eso me calle mal que un hombre tenga engañada a una mujer. Ajá. Pero eso no es así. El hombre tiene que ser sincero. Hey. El hombre tiene que ser sincero por tu bocacita. Esa onda me calle mal. Tener dormida a una mujer con paja. Eso no me gusta. ¿No le gusta? No. Ah. Porque yo no soy así. Yo no soy así. A mí me calle mal. Esa muchacha está chihuina. ¿Y qué más quiere este caballo? ¿Qué más quiere esa esposa? Chihuina. ¿Y qué más quiere? ¿Ve? Él quiere estar bajando calzón. Error. Esa esposa está chihuina. ¿Y qué más quiere? Están jodiendo. La tiene engañada y jodiendo. Y ella, pobrecita, está dormida. Ahí anda pegada de ella. Ah, sí, pobrecita, está dormida. No, entonces este capítulo empieza, hombre. De la... Esas muchachas así, sí. Esas muchachas así que las tienen dormidas esos perros. Ah, si sí. Un hombre les habla con ideas de hacerse de ellas y que les va a hacer feliz, no le creen. Ah. No le creen porque las tienen dormidas y están enculadas dos perros. Eso es. Pero no todos los hombres somos iguales. A huevo. Oiga bien. Mire hermana, sacaron unos pocos cuyameles. No, pues se llenaron la bolsa. Nosotros los vamos a hacer.
¿Ven, hijo, correr? Nosotros lo hacíamos solo por andar con mi hermano. ¿Cómo la ve usted que el nosotros no veían platicadores? Soy sincero. ¿Tiene más hermanito? ¿Dónde están? Es eso, una vitamina, ¿viste? Vitamina es. Todos los días una cucharada. No hay más niños por acá. Más allá. Ah, allá en la entrada, matamos. Vaya, pues, ahí me la avisaron. Bueno, de hecho, son recorrido. Directo aquí con el mero toro. Con el mero macho, papá. Don Blas, la suegra Rapachín y don Miguel. Don Blas, el mero toro. De Tocoa. Sí, así es. Dije la suegra que le enseñe la. El mero gallero. La medicina. El mero gallero. Para niños, la vitamina. ¿Tiene niño usted? La nieta. ¿Dónde están? ¿Cuántas son? Cuatro. ¿Cuatro nietas? Dos nietas, hembras y dos padres. ¿Cuántos años tienen? La más chiquita tiene un año, 13 meses. Está preocupado Rapachín porque le cae usted a la novia. Es que este cabrón para nada, que la mujer, teniendo buscando. Ya le pegó. Bueno, ahí vamos a dejar aquí a la joven Rapachín. ¿Dónde está el que tiene vitamina allá a los niños. Oiga. Yo no estoy de acuerdo con esta mierda. Ya nos habían abandonado. Bueno, y nos despedimos con el toro Rapachín y la suegra Rapachín. ¿Pero macho? No, macho. Él es el mero. Mero la cayó.